Agradecerle a la comisión de fiestas el trabajo que hacen durante todo un año, como siempre digo, un trabajo voluntario, sin ánimo de lucro y que se hace por y para el pueblo, para disfrutar de estas fiestas patronales, y además son ellos los que se encargan de hacer muchas actividades, incluso para celebrar aquí en este anejo y colaborar con estas fiestas patronales. Una de las cosas que nos caracteriza a los gandatilleros es que nos gusta mucho la fiesta, y aquí estamos todo el día, aunque parezca mentira, o sea que unimos feria de día con feria de noche. Bueno, pues arrancan estas fiestas de la Gandatilla en honor a San Cecilio y a la Inmaculada Concepción, y quizá, bueno, pues sean las fiestas más divertidas de los anejos motileños. Cada uno, bueno, pues tienen su especial idiosincrasia. Uno, bueno, pues son unas fiestas familiares, en otro anejo es una fiesta más populares, pero en estas quizá de la Gandatilla pues sean una de las fiestas más divertidas. Bueno, pues están organizadas por un grupo, como vemos, de gente muy joven, así que agradecer, ¿no? Agradecer tanto a la concejalía de anejo, a Conchi y a Barca, porque bueno, la verdad es que este año se han encontrado las cosas bastante complicadas, porque la mitad, bueno, pues no se habían dejado preparadas, y en un tiempo récord está preparando esto, además está aprobando, no está sacando con sobresaliente las fiestas de los anejos que se están haciendo, Puntalón, Varadero, hoy la Gandatilla. Y bueno, sobre todo felicitar a la comisión de fiestas formada por vecinos, ¿no?, y vecinas de aquí de este anejo de la Gandatilla, que quieren mucho a su pueblo, que le gusta pasárselo bien. Que si hay cada anejo, cada fiesta de los anejos, pues tiene su idiosincrasia, pues unas son más familiares, otras son más de otro estilo, y si algo caracteriza a las fiestas de la Gandatilla, y que me perdone la concejala de anejos y el resto de los anejos, es que son las fiestas más divertidas que hay. Porque sí, porque la gente le gusta. Comisión de fiestas que tenéis año tras año, son gente de aquí, del pueblo, gente que conocéis, gente que se desvive, porque esto hay mucho trabajo detrás y muchas horas detrás, para que al final, bueno, pues pasemos estos días divertidos, a pasarlo bien. Yo creo que con la que está cayendo nos merecemos todos, ¿no?, pasar ratos agradables en compañía de los amigos, de la familia, y pasarlo bien. Así que darle las gracias, lógicamente, a Conchi Barca, la concejala de anejo, y a Ana, que está por ahí, que nunca la nombramos. Ana, te nombramos este año. Y sobre todo a la comisión de fiestas por el gran trabajo que ha realizado durante todo el año, para que ahora, en estos tres días, pues lo pasemos bomba. Así que felices fiestas y a pasarlo bien. Bueno, me piden que diga una palabra. Yo quiero decir de la Gandatilla. La Gandatilla le tengo yo mucho cariño, porque en estos anejos empecé yo mi tiempo de política, así que no se ha dicho que son muy divertidas, pero además son entrañables. ¿Y qué deciros de la gente de la Gandatilla? La gente de la Gandatilla te hace sentirte de la Gandatilla en el momento que entras por el pueblo de la Gandatilla. Gandatillera y visitante, ¡viva la Gandatilla! ¡Viva! ¡Viva San Cecilio! ¡Viva! Y a disfrutar la fiesta, gracias.
mañana con tu risa. Cada mañana se va, solo se va, no la veo. Porque no veo ni no nadie, por mi canta con tu ser. Por esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canto, por eso creo. Cuando se fue por el río, cuando se perdió de la sombra.
nosotros. Yeah.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Oremos. Te bendecimos, Señor, en esta tarde, en este lugar. Te pedimos por mediación de San Cecilio, patrón de este pueblo de la Garnatilla. Nos ponemos a los pies de tu Madre, Virgen María. Te pedimos en esta tarde que nos bendigas, que tú nos concedas la fe, conceda la abundancia de la paz, la abundancia de la alegría. Me ha gustado ese gesto del trigo. Pedimos abundancia, no solo material, pedimos abundancia de alegría, que es lo que hace que la vida pues merezca ser vivida, alegría, que tantas veces nos hace falta. Pues se lo pedimos al Señor en esta tarde, que esta procesión pues sea un signo de amor, un signo de fe hacia el Señor. Vamos a pedir hoy especialmente aquí por nuestros difuntos. Les recordamos con cariño todos nuestros difuntos, pero especialmente todos aquellos que han luchado por este pueblo, que han derramado pues su vida, su sudor sobre esta tierra para hacer de este pueblo un pueblo grande. Aunque es pequeño, es un pueblo grande. Pues vamos a pedirle al Señor, a la Virgen, que nos concedan esta gracia en esta tarde. Thank you.
Amaya de Dios.